Amigos oyentes, bienvenidos de nuevo con ustedes a la transmisión de este domingo 27 de octubre desde los estudios de Vaticano y Radio Vaticano. Y les saluda a quien les habla, Patricia Inestrosa. Dentro de unos instantes, el Papa presidirá el rezo Mariano del Ángelus desde la Plaza de San Pedro, una plaza de San Pedro que ya podemos apreciar y está llena, llenísima de tantos fieles de diferentes partes del mundo. Un saludo a las radios y canales de Televisión que se han conectado con nosotros, EWTN Radio y Televisión, Catholic Faith Network, en Nueva York Radio, Paz de Miami, Santa Teresita eh, Radio, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada, Esner Sembrador Radio y Televisión, Setel Monte Televisión de España, eh, Radio Magna chuta Argentina, Radio Hogar de Panamá, Radio María de Perú Argentina, Panamá, El Salvador y Guatemala. Radio y Televisión Caritas, Uni Universidad Católica Asunción Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio Católica en Cuenca, Ecuador y Radio Vicentina de Chile. Estamos ya por dentro de unos instantes. El pontífice se acercará a la ventana del Palacio Pontificio para eh, dar su alocución previa al rezo mariano del ángelus. Acabamos de presidir a todos los que nos han acompañado a la misa del cierre de los trabajos de la 16 Asamblea eh, del de la, eh, General de Ordinario del Sínodo de los Obispos, donde el pontífice en su homilía pidió eh, que se siga una iglesia sinodal. Porque el Señor, dijo el Papa, nos llama, a, nos levanta cuando estamos sentados por tierra o caídos, nos hace recobrar una vista nueva para que a la luz del Evangelio podamos ver las inquietudes y sufrimientos del mundo y de este modo, puestos en pie por el Señor, experimentemos la alegría de seguirlo por el camino. Recordémoslo siempre, dijo el pontífice, retomando y reflexionando sobre el Evangelio de hoy. No caminar por nuestra propia cuenta o, según los criterios del mundo, levantarnos de la comunidad, de la comodidad, de todo lo que nos hace alejarnos de los más pobres. Hay que caminar juntos, detrás de Jesús y con Jesús. No una iglesia sentada, sino una iglesia en pie. No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo que lleva la luz del evangelio a los demás, no una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el señor por las vías del mundo. El pontífice les dijo a todos los padres sinodales, a todos los presentes, eran casi cinco mil fieles presentes en la basílica vaticana, que continuemos buscando esta iglesia sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu que nos hace a todos hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. Continuemos, dijo el Papa, con confianza nuestro camino juntos. También hoy la palabra de Dios nos repite como a Bartimeo, ánimo, levántate, Él te llama y nos cuestionó a cada uno de nosotros, si yo me siento llamado, si eh, me siento, cuando me siento débil, pido ayuda. una presencia de fieles en la Plaza de San Pedro eh, que ya están eh, saludando al pontífice que en estos momentos está a, acercando a la a la ventana el Papa ya dentro de unos instantes hará el rezo habrá queridos hermanos y hermanas feliz domingo hoy el Evangelio de la liturgia nos habla de Jesús que cura a un hombre de la ceguera. Se llama Bartimeo, pero la gente de la calle lo ignora. Es un pobre men mendigo. Aquella gente no tiene ojos para este ciego. Lo dejan, lo ignoran prácticamente. Ninguna mirada de atención, ningún sentimiento de compasión. Bartimeo tampoco ve, pero oye y es oído. Grita, grita con fuerza. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, sin embargo, lo oye y lo ve. Se pone a su disposición y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Esta pregunta ante un ciego. Parece una provocación. En cambio, es una prueba. Jesús está preguntando a Bartimeo, ¿a quién busca realmente? ¿Y por qué razón? ¿Quién es para ti el Hijo de David? Así es como el Señor comienza a abrir los ojos del cielo, ciego. Consideremos tres aspectos de este encuentro que se convierte en diálogo, el, grido, el grito, la fe, la fe y el camino. El, de Bartimeo, el grito de Bartimeo, la fe de Bartimeo el y el camino. En primer lugar, el grito de Bartimeo, que no es solo una petición de ayuda, es una afirmación de sí mismo. El ciego dice, existo, mírame, no puedo ver Jesús, ¿me ves? Sí, Jesús ve al mendigo y lo escucha con los oídos del cuerpo y con los del corazón. Pensamos nosotros cuando en la calle nos cruzamos con algún mendigo, ¿cuántas veces lo vemos, nos damos la vuelta para otro lado con la mirada? ¿Cuántas veces lo ignoramos? ¿Cuántas veces como si él no existiera? Primero el grito de Bartimeo. Nosotros escuchamos el grito de los mendigos. El segundo punto, la fe. Y Jesús, ¿qué le dijo? Vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo ve porque cree. Cristo es la luz de sus ojos. El Señor observa cómo Bartimeo mira hacia él. ¿Cómo miro yo a un mendigo? Lo ignoro. Como Jesús. Lo miro como Jesús. Capaz de... Soy capaz de entender mando, sus preguntas, grito de ayuda. su grito de ayuda. Cuando tú, limosno, Cuando tú das una limosna, ojos, miras a los ojos del mendigo, le, la mano, le tocas la mano para sentir, ¿para sentir su piel. En fin, el camino. Por último, Bartimeo el camino. Bartimeo, curado, seguía a Jesús por el camino. A través del... por el camino. Pero cada uno de nosotros es Bartimeo, dentro, que sigue a Jesús una vez que nos acercamos a Él. Cuando tú te acercas a un pobre y te haces sentir cercano, es Jesús, es Jesús que se acerca a ti en la persona de ese pobre. Por favor, no, no hagamos confusión. La, la limosna no, no es una beneficencia. Que lo que recibe la lo más gracia, la limosina, la, la más que gracia la el que más gracia recibe la limosna es el que la que da, que porque dice. se hace ver desde los ojos del Señor. Oremos juntos a María Aurora de Salvación para que custodie nuestro camino a la luz de Cristo. Ave María, gracia plena, Dominus tejo, benedicta tu mulieribus, e benedicto tu Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ech domini. Fiat mii secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre ame. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Utini e ficiamo promissionibus Christi. Grazie a tu, an domine, mente bus nostri s'infunde, che angelo nunziante, Cristo e Fili, tu incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria perducamo. Per Cristo un dominum nostro. Amen. Gloria a Patria et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et fontis requiem aeternam eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Signum nomen Domini benedictum. Ex omni nunc et usque in saecula. Aiutare nostro in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos Omnipotente Dios, Pater et Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy hemos concluido el Sínodo de los Obispos. Recemos para que todo lo que... Hemos hecho en este mes pueda seguir adelante por el bien de la Iglesia. El 22 de octubre era el 50 aniversario de la comisión de la creación de parte de San Pablo VI de la comisión para las relaciones religiosas con el judaísmo y mañana es el 60 aniversario de la declaración Nostra Etati del Concilio Ecuménico Vaticano II. Sobre todo, sobre todo en estos tiempos de gran sufrimiento, animo a los que están comprometidos a, 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 comprometidos por el diálogo y la paz. Mañana se abrirá en Ginebra una importante conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por motivo de su 75 aniversario de las convenciones, que este evento despierte las conciencias para que durante el conflictos armados respe sea respetada la dignidad de la persona y del pueblo, así como también la integridad de las estructuras civiles y de los lugares de culto, observando, observando el derecho internacional humanitario. Es triste ver cómo en la guerra, en algunas partes del mundo, se destruyen los hospitales y las escuelas. Me uno a la amada iglesia de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, que llora por el sacerdote, el padre Marcelo Pérez, asesinado el domingo pasado. Un, un gran servidor del Evangelio y del pueblo de Dios, sacrificio, su sacrificio el altri, como el, el de otros sacerdotes asesinados al sirviendo al ministerio, pace, ¿no? que vivan en paz y vida cristiana. Mm -hmm. Estoy cercano al pueblo de Filipinas colpito, afectado un chicle, por un ciclón, el señore, que, el que el Señor se los poco, apoya a este pueblo no tan lleno de fe. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos. En particular a la cofradía del Señor de los Milagros de, de los peruanos que se encuentran en Roma. Un saludo. Que agradezco por su testimonio y les animo a que sigan el camino de fe. Saludo al grupo ancianos. Gracias de la crésima de A los chicos de la confirmación. Los peregrinos de la salud de Apiacenza, los obliguados escolares y cistercensi del santuario di Cotrino y la Confederación de los Pobres Caballeros de San Fernando de Chiaravalle. Y por favor, continuamos a rezar por la paz, especialmente en Ucrania, en Palestina, en Israel y en Líbano. Porque para que se ponga fin a esta escalada de violencia y se ponga en primer lugar el respeto de la vida humana que es sagrada, las primeras víctimas ahí es la población civil. Revemos, recemos por todos ellos. Demasiadas víctimas inocentes. Miramos cada día imágenes de niños masacrados. Demasiados niños. Recemos por la paz. Les deseo a todos ustedes un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima. Eran las palabras del Papa Francisco después de haber rezado el, el Rezo Mariano del ángelus donde eh, ha recordado que acaban de concluir los trabajos del sínodo, pidiendo para que el, los resultados del mismo se conviertan ahora en obras, en hechos. También el, el ponti, también el Pontífice ha tenido eh, eh, pedido por la paz, la paz en Ucrania, en Palestina, Israel y Líbano, donde por supuesto tantos niños, tanta población civil es la primera que sufre y que es víctima de las guerras. Una oración también por el padre Marcelo Pérez, asesinado el domingo pasado en México. Un re saludo a la cofradía del Señor de los Milagros de Perú, eh, que se encontraban presentes en la plaza. Y por supuesto, aniversarios, 75 aniversario de las convenciones de la, en la Cruz Roja y la media Luna Roja, el aniversario por la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo y el aniversario de la declaración Nostra Etate. Hasta aquí, amigos oyentes, con esta información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Soy Patricia Inestrosa.